Recuerdo el momento de la salida de The Last of Us. Sí, fue bien recibido tanto por el público y los medios, pero rápidamente surgió una gran cantidad de personas aglomeradas en una comunidad tóxica que tenía el juego entre ser una copia mixeada de múltiples elementos que funcionaban en otros juegos o simplemente ser una experiencia por sí mismo. En ese entonces yo no puse ni un poco de atención a lo que manejaban los medios sobre él. Simplemente me encantó y disfruté a más no poder con Joel y Ellie. Años después anunciaron The Last of Us 2 y esta mierda tiene que irse por el retrete porque solo muestran cómo copiaron y pegaron la primera parte. Ya me di cuenta lo fácil que es encaminarte al lado oscuro de ser tóxico también. Y sí, ya están empezando a ver raro el porqué en un video de Deltarune comienzo con esto, pero quiero dar otro ejemplo antes para entrar en contexto, así que aguanten un poco conmigo para entrar al punto, ¿sí? ¿Qué pasa con Hidetaka Miyazaki? Tal vez más conocido por crear el concepto de The Dark Souls. Volver a incrustarle una dificultad elevada a un videojuego para disfrutar de la satisfacción de completar un reto de alto nivel. Además, la creatividad al ejecutar sistemas de combate, el lore y la ambientación que creó es solo posible si eres un creador de contenido que gusta ver más allá de la burbuja en la que normalmente están atrapados los videojuegos en esta industria. Pero ¿qué pasa con Dark Souls? Si cada nueva iteración trae mejoras, el sistema se vuelve más fluido, el juego se siente más entretenido, pero no hay una innovación más allá de sentir que han mejorado enormemente el control de nuestro carácter. Entonces Bloodborne sería el que da el siguiente paso y nos trae una experiencia fresca, ¿verdad? Bueno, realmente Bloodborne es más un skin diferente de Dark Souls para que tenga su propia identidad, pero no podríamos llamarle un paso significativo hacia crear algo novedoso. Entonces, ¿será Sekiro el que lleve el manto? No lo creo. Y no es que no me guste ninguna de esas iteraciones, todas son muy buenas, pero aquí va el punto entonces. En la industria del juego, un creador imaginativo y arriesgado es altamente valorado por los fans, pero muchas veces despreciado por las compañías. Sus obras tienen mucho enganche, pero incluyen un gran riesgo de que no puedan ser consumidas y no generen ganancias. Toby sabía muy bien este caso al crear el solo Undertale. No me imagino qué empresa hubiera apostado a financiar semejante proyecto que a simple vista podríamos llamarlo cutre de apariencia. Sin embargo, el éxito que ha amasado la obra no solo demuestra que el público está ansioso por conocer nuevos métodos para poder entretenernos en el medio, sino que también estas obras podrían ser redituables si les damos la oportunidad. Pero esto mismo crea la dependencia de no querer viajar muy lejos del confort de la obra que ya creaste y solo ir mejorando la experiencia bajo ese concepto previo. Deltarune, en mi opinión, peca de estar tan influenciado en su obra previa que me da esa sensación que solo pasé de jugar de Joel a Ellie más grande, de ser un caballero en armadura a un cazador en pieles y pasar a ser un samurái que siempre va a matar a todo enemigo que esté enfrente. Y si aún no se entiende mi punto, quisiera resumirlo en que a veces creo que si sacamos a estas grandes mentes de su zona de confort, podrían entregarnos experiencias tan increíbles como la primera que crearon. Y es que miremos este otro ejemplo. ¿Se imaginan que Shigeru Miyamoto hubiera pasado haciendo solo Super Mario, llevándolo a los límites de la perfección que fuera inigualable, pero nunca se atrevería a crear algo nuevo? No tendríamos Zelda para disfrutar. ¿Se imaginan que Kojima hubiera pasado haciendo Metal Gear toda su vida y solo lo conociéramos por... Perdón, olviden eso. La cuestión es, si Toby enfoca todo su tiempo en crear Deltarune, no lo duden que cuando lo tenga en mis manos voy a violar ese juego en todas las formas imaginables, pero ¿cuándo podrá ocupar toda esa genialidad que se le desborda en hacer algo nuevo, algo único que inspire a cosas tan sobresalientes como la primera obra que creó Undertale? Y yo no estoy prediciendo que el juego vaya a ser malo o inferior a Undertale, pero es imposible obtener un primer impacto con una misma obra dos veces. Por muy bueno que sea un libro, la segunda vez que te lo leas no va a ser tan emocionante como la primera vez que lo leíste. Y sí, yo comprendo, Deltarune no es la segunda parte de Undertale. No es ni precuela, ni secuela, ni alterno, ni nada, según Toby Fox, están totalmente separados. Pero es innegable que el árbol nació de la misma raíz.
yo estoy 100% satisfecho con la experiencia que tuve con Frisky y compañía, y realmente me hubiera gustado, ya que su creador tuvo el coraje de hacer un juego que va en contra de todas las reglas de la lógica y encontrar el éxito en ello, que ocupara todo ese esfuerzo en salir de la burbuja que había creado previamente y desarrolle algo que sea meramente inesperado. Y sí, los personajes de Deltarune son copias idénticas de los de Undertale visualmente, pero vistos bajo la perspectiva de ¿y qué hubiera pasado si? Sí. Y es la excusa de volver a rehusarse sin afectar sus estados originales, pero vamos, ¿qué hubiera pasado si mejor creamos a unos totalmente nuevos que no estén atados por sus previas iteraciones? De hecho, si hubo un elemento que cambió totalmente todo paradigma del cual Undertale estaba atado al ser un RPG, es el de introducir una mecánica del karma atada al gameplay en formas de acciones, donde buscabas cómo hacerte amigo de tus enemigos en vez de luchar en contra de ellos, dotándoles de carisma una vez de ser solamente píxeles a vencer. Y para mí que este simple sistema conllevó a que Undertale se convirtiera en lo que hoy en día apreciamos y queremos de él. Y ahora que Deltarune ha salido en esta demo, pues sí está el mismo sistema, el humor es excelente y vale que me ha sacado una sonrisa de oreja a oreja en algunas ocasiones, pero ¿cómo decirlo? Ya lo había experimentado una vez, ese encanto de descubrir algo que se sienta original ya no existe en el sistema de actuar en este juego. Y nuevamente me pongo a analizar, ¿qué hubiera pasado si Miyamoto solo hubiera seguido con Super Mario? ¿Dónde hubiera quedado Zelda, Donkey Kong, Star Fox? ¿Qué hubiera pasado si Toby Fox solo se dedicara a hacer Undertale y juegos similares a él pero con un nuevo enfoque? ¿Qué hubiera pasado con todas esas genialidades de culto que aún no existen? No sé si esto es un reclamo mezquino y egoísta, ¿quién soy yo para dirigirme a una mente creativa del nivel de Toby? Pero solo, ¿qué hubiera pasado?